Bienvenidos a la primera etapa de potencia, alrededor de 1.100 kilovatios de policía. Ten cuidado con lo que deseas. Mírame a mí. En el trabajo ni saben quién soy. Sin percatarse de mí pasan por mi lado. Nadie recuerda mi cara, mi nombre. Siempre soy el extraño. Sus miradas me traspasan. Cada mañana he de explicar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Creo que por fin me he vuelto invisible. Los pormenores de los por mayores. Recuerdo cuando de pequeño pensaba en ser mayor, en el año 2000, en la multitud de primeras veces que me esperaban y la multitud de veces que intentaría repetirla después. Una declaración de intenciones para no crecer y permanecer así, fresco ante la asfixia de ser responsable. Recuerdo que hubiera sacrificado todos mis derechos por un poco de conocimiento y ahora no comprendo nada. Recuerdo haber pactado conmigo mismo no llegar a ser como cualquier adulto, no tener paciencia sino prisa. Ahora que todo esto es de verdad, que todo es real, casi, y con la claridad que me da ser cada vez un poco más viejo, puedo decir que sí, que he perdido mi tiempo, que de nada han servido las horas, los sitios, las formas y los modos, todo lo sufrido, los años, los momentos, la experiencia, lo aprendido y lo amado. Ahora que entiendo las canciones de amor y que me he vuelto incapaz de pensar, ahora que estás frente a mí, reconozco que todo este tiempo en realidad no he hecho otra cosa más que esperar. Cada vez que miramos al cielo, se nos caen las alas. ¿Y qué importa? Viajamos montados sobre escalofríos más allá del ozono. No dejes que esta ciudad y su cielo te doblegue contra el asfalto. Sabes perfectamente que detrás de esas nubes al sol le importa un culo toda esta tristeza. Muchas gracias. Thank you.